Este viernes traemos la novedad de las barras de cereales, sí, que las estamos incluyendo para las dietas saludables, para una alimentación más acorde a los tiempos que corren. Sí, son nutritivas, tienen granola, avena, frutos secos. La idea es poder seguir ampliando la venta de productos. ¿Qué valor tiene? Las barritas salen 20 pesos. Y después, bueno, tenemos la línea de las galletitas de avena y coco, que también estas tienen granola adentro, para hacerlas más saludables todavía. O sea, tienen menos cantidad de harina, cada vez le vamos haciendo la reducción para que dejen de tener harina. Bien. Cabe destacar que Apada solamente vende en estos puestos, no hay un supermercado que les revenda. No, solamente nosotros. Depende de esto. Y bueno, esto de que los días viernes sabemos salir a vender con alguna de las unidades a las empresas grandes, a GD, a Gastaldi, a la Muni, a la Mutual, como eso nuevo hemos incorporado. ¿Las recetas son de ustedes? Sí, son nuestras y las vamos modificando hasta que alcanzamos la deseada, la esperada, ¿sí? Pero esta semana y la semana pasada los hemos tenido a todos como a prueba, porque las íbamos probando y después los chicos iban degustando hasta que encontráramos el punto exacto de las barras de cereal. ¿Cuántos son en cocina? Bueno, eso va variando, porque de acuerdo a los chicos que están en el taller, y tratamos que los chicos roten en las actividades para que puedan hacer todo lo que propone APAD. Normalmente hay 4 o 5 chicos que están elaborando, pero nunca son los mismos. Y también uno tiene en cuenta los gustos, los intereses de los chicos. Tratamos de fortalecerla y potencializar aquellas habilidades y competencias que ellos saben. Y bueno, aquellos que no les gusta tanto, uno respeta, ¿no?, el interés de cada operario.